Presidente, ¿van a abandonar? Sí, están abandonando, ellos abandonaron los cañones. ¿Qué es lo que ha pasado en el interior? Si podía darnos la cara, por favor. Maximiliano, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Se indica que es una mafia conceptura, que es lo que manifiestan. ¿Qué usted qué puede decir? ¿Quién dijo eso, por favor? Los socios. No, totalmente falso. Julián, obra bien, Julián. Deja ya conceptura. Usted se comprometió a pagar campañas millonarias a diferentes canales de televisión de ir con Apo o de ir con Julián y Carroca. En todo caso, totalmente esto falso. Se ha frustrado. No, su relacionista falso. Ha ido a negociar. No, totalmente falso, señor periodista. No, ¿le traemos las pruebas? Desmiento categóricamente. ¿Le traemos las pruebas? Por supuesto que sí. Entonces, hay que erradicar ese tipo de situaciones gracias, que existen. Su seguridad. Es una empresa... Sin cabeza, sin manos, sin nada. Hace tiempo, en Conceptur, no existe el directorio. El ingeniero Benicio Ríos es mi gran amigo. Y me parece que no puede ser así. Y está así. Por el APU, ¿no? Y está por el APU. Yo le digo algo al señor Julián Quispe, quien está tras esa puerta, porque he sido amenazado, como también ha sido amenazado otro de los abogados. Nos han dicho... ¡que nos van a matar! Y me satisface realmente verlos a ustedes porque esta empresa había sido secuestrada por una banda prácticamente. Y con esta decisión hemos separado de Conceptur a un pequeño grupo limitado que se quería prácticamente enquistar en Conceptur Machu Picchu. El martes 2 de septiembre, de manera sorpresiva e inesperada, los integrantes de la Junta de Accionistas del Consorcio de Empresas Turísticas Conceptur Machu Picchu, Sociedad Anónima Cerrada, designó a su nuevo directorio, terminando de esta manera con la era Julián Quispe, quien fue expectorado de la presidencia del directorio, que por muchos años mantuvo en zozobra y la desinformación a los accionistas de esta empresa de transportes. La estrategia para desarmar a los que manejaban Conceptur fue silenciosa y contundente. Es así que en horas de la noche del último martes, la Junta de Accionistas nombró a 4 nuevos directores, quienes asumieron el manejo de la empresa, lo cual desembarcó de este directorio a Julián Quispe Anchaya, quien, bastante molesto, intentó politizar estas justas decisiones de los socios de Conceptur. ¿Cree usted que sea lo correcto y transparente de que usted se quede año tras año de manera consecutiva? Es decisión de mi Junta General de Accionistas. Yo soy fundador de la empresa Pachacuta. Yo soy fundador. Yo soy fundador de la empresa Conceptur Machu Picchu. Fundador, en pero cambio, no dueño, ¿no? En cambio, estos señores que pasan, por ejemplo, este señor alcalde está, ¿cuánto tiempo? ¿Poco tiempo está? La imagen que se tiene en la opinión pública es de que usted es el dueño. Hace, deshace, mueve. Qué lindo. Pucha, qué lindo sería, señor periodista. Ahora, ¿usted iba a ser candidato a la vicepresidencia de un grupo político? No, totalmente falso. Se voceaba fuertemente. A una consejería sí me han invitado. ¿Por qué grupo? ¿Cómo se llama? Incarroca. Julián Incarroca, mi tocayo, me invitó. Julián, obra bien, Julián. Deja ya Conceptur. Por favor, te lo suplico. Es por tu bien, amigo. Tú eres mi amigo. Te lo he dicho mil veces. Pero basta ya, Julián. Da campo que se renueve esto. Necesitamos un cambio total y radical. Basta de improvisar tantas cosas. ¿Qué hay del bus que se ha caído? ¿Qué hay del bus? ¿Quiénes estamos pagando? ¿Nosotros no somos los dueños de tantas anomalías, del turismo como está en Machu Picchu? Tantas inmensas colas que hay. ¡Basta ya! Hace tiempo, en Conceptur, no existe el directorio. Solo queda una sola persona. Ahora mismo solamente hay un gerente encargado. Por lo tanto, ahorita, pues, digamos, hay un caos en Conceptur. Y me satisface realmente verlos a ustedes porque esta empresa había sido secuestrada por una banda prácticamente. Donde muchos periodistas hemos sido... Porque para nadie es extraño que esta empresa
ha venido siendo conducida en una forma totalmente arbitraria. Y yo le digo algo al señor Julián Quispe, quien está tras esa puerta, porque he sido amenazado, como también ha sido amenazado otro de los abogados. Nos han dicho que nos van a matar, que tiene el poder para hacerlo. No le temo, señor Julián Quispe. Aquí, actitudes matonescas y mafiosas no pasarán. Según el expresidente del Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu, el señor Quispe manejó la empresa a su gusto durante 9 años. Es así que estos últimos tiempos Concetur funcionaba con un solo miembro del directorio, con el cargo de presidente, función que la desempeñaba Julián Quispe, el mismo que nombró un gerente encargado, lo cual molestó a los socios, ya que no se tenía información clara y transparente de cómo se manejaban los ingresos millonarios de la empresa más solvente de la región del Cusco. Las cosas hay que decirlo la verdad. Lamentablemente, pues, que el actual presidente, el señor Julián Quispe, está 9 años como presidente del directorio. Ahorita esta empresa está en céfalo, no hay directores. Yo creo que los dueños, encima de todo el directorio, están los de la Junta Empresarial de Concetur. Yo creo que los pobladores, la solución que hay los nuevos directores, que se cambie el presidente del directorio y que haya nuevos directores en la empresa Concetur para que así vaya bien. Al día siguiente, en conferencia de prensa, la Junta de Accionistas presentó al presidente y su nuevo directorio, los cuales se encargarán de llevar las riendas de la empresa Concetur, así como transparentar el manejo de sus ingresos millonarios. Sin embargo, hay que comprender que con esta decisión hemos separado de Concetur a un pequeño grupo limitado que se quería prácticamente enquistar en Concetur Machu Picchu, donde estos señores, por ejemplo, el señor Julián Quispe, viene siendo director 9 años ya en Concetur Machu Picchu. Todos los que asumimos algún cargo sabemos que tenemos un tiempo. Y en ese entender, esto no es herencia. Concetur, como él bien dijo, ha caído prácticamente en un grupillo que ha manejado a su antojo la economía de la empresa. Al día de ayer se ha observado que se han retirado algunos paquetes en mochilas y en cajas. Es probable que estén sacando información. Porque si no tuvieran esa intención, los locales estarían abiertos, el personal estaría trabajando. Entonces, es evidente que se quiere ocultar o se quiere sacar cosas que pueden comprometer. Este tipo de cambios generó que muchos trabajadores dejen de asistir por orden de la anterior administración, lo cual entorpeció la venta de boletos para transportarse al santuario de Machu Picchu. No había terminado la conferencia de prensa e hizo su aparición el expresidente del directorio, quien junto a su abogado y un grupo de policías realizaron una constatación de cómo se encontraba el local. Lo cierto del caso es que este tipo de escaramuzas legales y societarias ha traído una cierta aceptación en la población de Machu Picchu, que al igual que los socios exige el cambio y las cuentas claras, lo cual debe ser reflejado en beneficio de la población de Machu Picchu. ¿Hasta cuándo no vamos a abrir nuestros ojos? A ustedes les consta que Concetur, cuando van a Machu Picchu, ellos cada día con hoteles, con restaurantes, y nosotros, ¿qué? Cada día más pobres.